Entonces, bueno, él nos va a dar su charla sobre esos temas de derechos de propiedad de recursos naturales. Muchas gracias, bienvenido, doctor Ortiz. Y aquí estamos presentes de diferentes nacionalidades, principalmente la nacionalidad shuar, porque aquí Morón Santiago es de dominio shuar, básicamente. También están presentes de la nacionalidad quichua de Pastaza, el compañero Cristian, que ha liderado el tema de Piatua, del hidroeléctrica de Piatua. Está el compañero Patricio Chihuahua, presidente de la Federación Quichua de Napo, Oín. Y una compañera de Sucumbíos, de la nacionalidad Siepopay. La compañera Guabrani, que ha liderado el caso Guabrani, que ha ganado el amparo constitucional. Y los dirigentes de la Confiñay, liderado por el presidente Marlon Vargas, que la Confiñay está en toda la región amazónica. Y los presidentes de las asociaciones bases de la Federación Interprovincial del Centro Shuar Pich, y algunos dirigentes de la Federación Shuar están aquí presentes. Jóvenes, mujeres, que quieren entender, comprender sobre la problemática en temas de derechos naturales del subsuelo y tener conocimiento de causa para poder debatir, proponer. Muy bien. Eso es el tema. Es un verdadero privilegio nuevamente compartir con ustedes un poco de mi experiencia. ¿Sí? Yo no soy un sabio, yo lo que tengo es un poco de experiencia. Y esto es lo que he preparado para ustedes, ¿no?, sobre derechos de propiedad. Estoy asociado con IO, Equitable Origin, desde su fundación. Es decir, ya la intención de IO de darle un carácter técnico a todo el proceso de explotación de recursos naturales estaba presente con la cooperación de los pueblos indígenas. Entonces, derechos de propiedad, ¿qué es? Es poder. Ya está planteado así universalmente. Poder legal, disponer inmediato de una persona. ¿Para qué? ¿Para qué acabo con el poder? Tengo que hacer algo con el poder, ¿no es cierto? Entonces el poder me dice, goce, voy a gozar del poder. Qué interesante, ¿no? Es decir, quiero el derecho de propiedad porque quiero poder para gozar, para beneficio, para satisfacción del gozo, porque dispongo, porque reivindico y sobre un objeto, pero sin afectar los derechos de los demás. Pero sin afectar el derecho de los demás, ni sobrepasar los límites de la ley. Repito ahora sí completo todo esto. Dice, el derecho de propiedad es el poder legal e inmediato de una persona, natural o jurídica, para gozar, disponer, reivindicar. A continuación, el mismo artículo dice, los recursos naturales. ¿Por qué escojo los recursos naturales? Porque esa es la razón de ser de este encuentro, de este seminario, de este congreso, de este taller. No vamos a hablar de otra cosa. Podríamos hablar de otras cosas. Pero ahora vamos a hablar de este. Los recursos naturales. Entonces, irrenunciable, no se puede un presidente de la república de un país, no puede renunciar a territorios, mismo ejemplo. Entonces se reúne el presidente, el gobierno, el congreso, todas estas instituciones y dicen, hemos decidido darle la península de Crimea a Rusia. No puede, no
se puede renunciar. Entonces, este territorio comprende, yo no estoy inventando, esto no es mío, solamente estoy compartiendo mi experiencia. Comprende el subsuelo. O sea, este estado, de acuerdo con la Constitución, comprende el subsuelo. Después vamos a ver de quién es y por qué es así, ¿cierto? Siguiente. Entonces dice, artículo 56, las comunidades, pueblos y nacionalidades, el pueblo afro ecuatoriano, el pueblo montubio, las comunas, yo le he puesto negrillas, forman todas estas. Forman parte del Estado ecuatoriano único e indivisible. Doctrina es algo que desarrolla el hombre, y cuando desarrolla el hombre, lo adoptan todos, se convierte en doctrina. Entonces la doctrina dice que considera el derecho de propiedad como una parte del derecho subjetivo. Estos ya son terminajos muy legales, ¿no? Como el poder unitario más amplio sobre la cosa. ¿Se acuerda lo que buscábamos? Goce, goce. Poder para gozar, poder para beneficiar, poder para usufructuar, ¿no? Entonces dice, el señorío global, donde las llamadas facultades o derechos del propietario no son una serie que los vamos sumando, ¿no? Todos, sino que son solo aspectos parciales del señorío. Esta forma de definir propiedad pasó al Código Francés en 1804. Los romanos no tenían una palabra para definir el término de propiedad. El latín no tenía la palabra propiedad en su lenguaje. Entonces, no estaba en el código romano. Y entonces, de esa época, usaron el vocablo mancipium, ¿no?, para designar propiedad romana. Y luego el término dominium. Ahora sí, dominio. Es que sobre este solo tiene usted. Sobre este solo tiene usted. Dominio, ¿no? Y luego se legitimó propiedad. Sin embargo, el término propiedad evolucionó hasta que el derecho civil lo reconoció como dominio. Ese trabajo de minería responsable, de petróleo responsable. Esta es la tesis que nosotros manejamos en IO. Ambientalmente sustentable. Si es que es ambientalmente sustentable, entonces es económicamente viable. Si no, no. Social, sí, también está el término. Recuerden esto, por favor. Artículo 15 del convenio 169 de la OIT. ¿Qué dice? Beneficio. Es más importante que la consulta, el beneficio. Es más importante que la consulta, la participación. Dice, hay que hacer efectiva la participación de los indígenas en los planes de monetización. Este es un plan del gobierno. ¿Ha oído usted el tema de la monetización? ¿No es cierto? Yo también participo en el debate público. En las áreas de influencia de un proyecto industrial, podría ser el desafío de las comunidades indígenas de la Amazonía del Ecuador. Interrogación. Ya hay que moverse. Cuando os digo que hay que moverse, es que hay que hablar.
Y por eso estoy aquí, y por eso yo plantea este taller. Para mí es un placer inmenso estar aquí el día de hoy en este encuentro, en virtud de que llevamos ya algunos años trabajando justamente y promoviendo y garantizando el respeto de los derechos de los pueblos y nacionalidades. En este contexto, como Defensoría del Pueblo, nosotros sí, como lo dijo ya Roraima, hemos actuado en varios procesos. Entre ellos, pues básicamente están los dos casos paradigmáticos para los pueblos y nacionalidades en estos dos últimos años, que son el caso Huaurani con la protección del bloque 22, donde que aquí está justamente Silvana, una de las mujeres huauranis con quienes pudimos también estar al frente de todo este proceso, así como también está el presidente del pueblo originario quichua de Santa Clara, el ingeniero Cristian Aguinda, con quien también pudimos caminar en el caso del río Piatúa. Estos dos casos son dos casos muy diferentes. En el uno hablamos sobre un proceso que justamente deriva de proteger el territorio huaurani dentro de las 16 comunidades que se encuentran dentro de la nacionalidad huaurani, que específicamente está en la provincia de Pastaza. Este es un tema en el que la defensa se basa básicamente en la no explotación petrolera. Y por el otro lado está básicamente el caso del río Piatúa, que aquí en cambio estamos defendiendo una fuente hídrica que dentro de la cosmovisión indígena, pues para muchos desde el mundo occidental, parecería que un río básicamente es solamente un río donde que vamos y nos bañamos, pero nos olvidamos justamente esa relación íntima que tienen los pueblos y nacionalidades como cuidadores de la naturaleza, y sobre todo el que han catalogado a los ríos como ríos vivos, y que estos ríos vivos significan básicamente vida. El uno es el río Piatúa, justamente fue en defensa de la construcción de una hidroeléctrica dentro de esta fuente hídrica, lo que básicamente lesionaba los derechos colectivos dentro de este proceso y también la identidad y la libre determinación. A lo largo del tiempo yo veo ahora momentos históricos en donde mira, el Estado gobierno finalmente está reconociendo ciertos derechos que antes eran bien difíciles de tratarlos. No existían, no conocíamos, y retomo tus palabras, y el movimiento indígena ya no es el de antes. Está reclamando. Cuando ayer hablamos de cuál es uno de los principales derechos colectivos, y ustedes me decían la resistencia, yo les dije, sí y no, porque yo también tengo derecho a la resistencia sin tener derechos colectivos. Si me suben el bus, yo voy y reclamo. Pero ustedes tienen algo que es importante, que son estos derechos colectivos. Y nosotros, la razón de estar aquí, ya va a hablar nuestra directora de la fundación, COICA, con FENIAL, el doctor Ortiz, que siempre nos está dando insumos, es tener información buena. Porque esa también, la resistencia intelectual es bien chévere también. Peleemos en la mesa. Acaban de decir ustedes, verán, no son mis palabras. Muchas veces se gana la guerra, pero se pierde en la mesa. Entonces no queremos que nos pase eso tampoco como pueblos indígenas. Tenemos que tener información para tomar decisiones. EO fue fundado aquí en Ecuador hace 10 años. O sea, este año cumplimos 10 años de trabajo con los derechos de los pueblos indígenas, de trabajo con Cueca y con varias comunidades y pueblos originarios en muchos países de la región Amazonía. Pues lo que quiero contarles hoy es un poco la historia de nuestra organización, nuestras metas, nuestros planes para el próximo año y también el mundo de estándares voluntarios. Creo que desde las presentaciones de doctor Ortiz y la doctora Yajaira, estamos de acuerdo que no siempre funciona la ley. Creo que estamos de acuerdo. No siempre funciona. Pero hay otras herramientas que podemos utilizar
para gozar de los derechos. Y creo que lo ideal sería cambiar la ley para que funcione. Eso es la guerra, ¿no? de largo plazo. Pero mientras tanto, podemos luchar en paralelo en utilizar las herramientas que tenemos ahora. Pues, voy pasando. Por eso fuimos los fundadores de EO, un biólogo se llama Manuel Payares, ustedes quizás lo conocen, y un estudiante americano que se llama David Boretz. Ellos trabajaron en el caso de Chevron Texaco, y la contaminación que dejaron aquí en Ecuador. Y en esa experiencia, ellos tenían la visión de cambiar la forma de desarrollar los recursos naturales. ¿Por qué había tanta contaminación? Porque no pusieron buenas prácticas en el manejo de residuos. O sea, tenían mucha contaminación del aire, de la tierra, y hasta ahora, después de como 25 años de jueces y tribunales, no hay compensación, no hay reparación para las comunidades todavía. Estos estándares voluntarios, ¿cómo se pueden utilizar ustedes? ¿Y cuál es el valor añadido? ¿Cuáles son las ventajas de conocer estos estándares? Muchos de estos estándares establecen prácticas que van más allá, están más altos que lo que pide la ley. Entonces, lo que piden es un estándar de práctica al nivel internacional. Y ya han hecho toda la investigación para ese sector en cuáles son las mejores prácticas. O sea, no todos tenemos que ser expertos en cada sector, porque ya hay en el estándar las expectativas, los requisitos de desempeño social y ambiental y de derechos humanos. Entonces, es otro mecanismo que donde puede ir si no se solucionan los tribunales o el gobierno, o si es demasiado temprano para llevarlo al nivel del corte interamericano de derechos humanos. Y también se pueden utilizar estos estándares como base de negociaciones o condiciones de consentimiento. Nosotros contamos con James Anaya, el ex relator de los derechos de los pueblos indígenas, como miembro de nuestro board y nuestro comité de consejeros. Y él siempre ha dicho, pues, dejamos de hablar de consentimiento, de CPLA. Tenemos que hablar de consentimiento bajo cuáles condiciones. Porque un pueblo no puede dar consentimiento a un proyecto sin tener algunas condiciones para que la empresa tenga que mantener, tenga que cumplir con condiciones. Si ustedes, si quieren, pueden dar consentimiento a un proyecto, siempre y cuando cumple con las condiciones establecidas en sus negociaciones. Y esas condiciones pueden ser, parte de esas condiciones pueden ser recogidas de estos estándares, de estas expectativas internacionales de desempeño social y ambiental. Como he dicho antes, fue el primer sistema de mejores prácticas estandarizados para el sector energético. Empezamos con un enfoque en petróleo porque empezamos aquí en Ecuador, pero ahora hemos ampliado el alcance del estándar a otros tipos de energía como la eólica, parques solares, hidroeléctrica, gas, porque hay problemas en todo tipo de proyectos grandes que tienen que ver con tierra, con el uso de tierra, porque eso quiere decir que las empresas necesitan consultar los pueblos indígenas y las comunidades afectadas. Y
aunque sea un proyecto de energía limpia, eso no quiere decir que tienen buenas prácticas de consulta. En México, por ejemplo, hay ejemplos de donde las empresas no han hecho la consulta apropiada con los pueblos indígenas. Y los pueblos habían ganado un freno al proyecto a nivel nacional y no podían construirlo. Entonces, para las empresas de energía renovable también necesitan entender los derechos de los pueblos indígenas, porque es un sector que está creciendo ahora. Estamos en un cambio de energía, en una transformación de petróleo a energía renovable. Pero energía renovable requiere más tierra que petróleo. Entonces vas a tener otros conflictos si no se maneja las expectativas bien. Cuando yo conocí a Ecotopo Origin, yo había trabajado con otros estándares y me impresionó el nivel de consulta que había hecho EO, porque eso es pionero. Nadie ha hecho este nivel de consulta. Y lo que eso nos da es una legitimidad y un mejor conocimiento de las expectativas de ustedes en cuáles son las mejores prácticas. El estándar se divide en 5 principios y cada principio tiene los requisitos, los objetivos y cotas de desempeño o requisitos de desempeño en 3 niveles: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 es el mínimo que un proyecto tiene que cumplir para ser certificado. Número 2 indica que las cotas de desempeño van más allá, son al nivel internacional, y el nivel 3 tiene que ser con las cotas de desempeño que son pioneros, innovadores. Quizás esta tiene que ver con la ampliación del alcance de las actividades. Porque la idea de este examen no es solo certificarse y ya. La idea es mejora continua. Entonces, sí necesitan, como empresas necesitan cumplir con el mínimo, pero también queremos ver que ustedes están mejorando en todas las áreas del estándar. Estamos hablando de la empresa, ¿no? La empresa, la minera, la petrolera, la empresa que está desarrollando el proyecto. ¿Y cuáles son los puntos de presión? Aquí hemos identificado hoy, creo, 2, ¿no? La ley y los estándares internacionales, o como EO o comercio justo. ¿Cuáles son los otros puntos de presión que ustedes pueden utilizar para influenciar a una empresa? Exacto, medios de comunicación. Sí. Campañas por medios de comunicación para enfocar la comunidad internacional en lo que está pasando. ¿Quién dice resistencia? Sí, por ejemplo, manifestaciones para cerrar las rutas al proyecto para que no puedan. No se ejecute el proyecto. Sí. ¿Otros? Hay mucho por avanzar más, pero tenemos aquí las herramientas a nuestra disposición para utilizar en paralelo con la lucha de largo plazo de cambiar la ley y las instituciones internacionales.